¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas, familia señalera. Estamos comenzando este especial, un especial que, valga la redundancia, es muy especial, porque hoy vamos a estar celebrando el Inti Raymi 2020 de la manera en la que se puede en estos tiempos en los que estamos viviendo, tiempos en los que nos piden que nos quedemos en casa, en que nos piden que estemos quizás en un lugar en el que no necesariamente querríamos estar, o sí, pero que tenemos que acudir a las nuevas tecnologías para poder compartir lo que antes compartíamos mano a mano. Y es súper interesante que esta noche lo vayamos a hacer con dos grandes amigos. Yo tengo que agradecerles a estos dos grandes amigos que van a estar esta noche, con los que vamos a hablar del Imperio Inca, con los que vamos a hablar del Xincal de Quimibil, con los que vamos a hablar del sentido profundo del Inti Raymi, de qué es el Inti Raymi, para que aquel que no lo sepa, que se vaya enterando, que son, por supuesto, nuestro gran amigo de siempre, Juan Acevedo Peinado, y un nuevo amigo, que es Ricardo Moyano, que va a estar compartiendo con nosotros esta charla. Va a ser una charla sobre todo entre Juan y Richard, pero aquí vamos a estar con la familia señalera tratando de descubrir los detalles de una América que por mucho tiempo se dijo que había sido olvidada, que había quedado sepultada tras el paso del tiempo y de las culturas que llegaron del otro lado del Atlántico, y que sin embargo aquí está, presente, viva y con mucha energía. Una noche, como digo, repito, muy, pero muy, pero muy especial. Les damos la bienvenida a todos aquí en el canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios. Hay mucha gente conectada, son muchos los amigos de la familia señalera que están por aquí, y vamos a comenzar ya, inmediatamente, con esta transmisión para meternos con nuestros invitados en este especial del Inti Raymi 2020. Arrancamos. Muy bien, muy bien, muy bien, familia señalera. Aquí estamos y ya pueden ver a Juan Acevedo Peinado. Bienvenido, Juan, a la señal Ciencia y Misterios. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy buenas noches, Fer. Acá feliz, enormemente feliz de poder compartir contigo esta edición especial de la señal en este Inti Raymi 2020. Que seas parte, tanto tú como tu audiencia, de este maravilloso momento. Agradecerte en nombre de todo el comunitario esta predisposición tuya para hacer esta maravilla, para poder acompañar esta larga noche, y sobre todo para que podamos estar en compañía de Ricardo Moyano, arqueastrónomo, arqueólogo. Él seguramente se va a presentar mejor de lo que lo suelo presentar yo. Así que, Richard, me gustaría que tú te puedas presentar. Hola, ¿qué tal? Un abrazo. Los saludo y también les mando un abrazo así muy, muy fuerte acá desde Parque Chacabuco, acá en la ciudad de Buenos Aires. Para mí es un honor participar del programa y también colaborar con el comunitario Torongo Huasi en esta fecha tan especial para nosotros los andinos y también para los pueblos latinoamericanos. Ya lo creo. Richard, bienvenido a la señal Ciencia y Misterios. Es un placer tenerte acá, es un placer tenerte por primera vez. Bueno, arqueoastrónomo, arqueólogo, contame un poco cómo viene esto, cómo lo comprendemos, de dónde viene este término que acaba de utilizar Juan Acevedo Peinado, y específicamente sos arqueólogo y has estudiado y estudias muy de cerca las culturas andinas y americanas. Contanos un poquito de vos. Bueno, yo tengo una licenciatura, un máster y un doctorado en arqueología. Y desde el año 2003 a la fecha, primero en Chile, luego en México y posteriormente en Argentina, vengo desarrollando investigación orientada a la comprensión del cielo,
desde el punto de vista de las culturas precolombinas y el mundo indígena latinoamericano. Mi especialidad es el mundo inca y también he realizado un poco de trabajo etnográfico en la zona de Atacama, en el norte de Chile, Qué y ahora bueno. último también en la provincia de Jujuy, acá en el noroeste de Argentina. Bueno, espectacular. Bueno, Juan querido, Juan Acevedo Peinado, una noche muy particular por lo que decía al principio, en la que estamos compartiendo un Inti Raymi a través de las redes. Ya comenzaron, y de hecho nos están viendo también en el Facebook de Otorongo Huasi. Vayan, si no, también al Facebook de Otorongo Huasi. Denle me gusta a la página, suscríbanse y pueden ver toda la transmisión que va a durar toda la noche. Contame un poquito también acerca de esto antes de comenzar con la entrevista a Richard. Bueno, Fer, te cuento a Richard también, pero él ha estado ya presente desde que arrancamos. Esto arrancó a las 17, a las 17 horas. A las 17:30 empezó la celebración de la ceremonia con la corbachada y el encendido del fuego, que aún increíblemente con esta lluvia torrencial que tenemos en este momento y que se ve en el cielo de Richard, se ve perfectamente, ¿sí? Esta manifestación bendita, bendita porque me encantó. Richard me contaba que quería estar ahí justo al Sí, aire libre qué lindo. en su quinto para que se vea esto que lo estamos haciendo realmente como tiene que ser, ¿sí? Una velada al aire libre. Nosotros ya estamos un poquito aguarecidos en la parte del patio para poder hacer la transmisión. Y realmente, bueno, tuvimos la presencia de la gente del comunitario, tuvimos la presencia de la licenciada Guillermina Couso. Tuvimos la presencia del doctor Marco Giovanetti, todos compañeros de caminos y honradísimos, totalmente honrados de que sean parte de esta transmisión. Yo contaba hoy temprano que tenía un sueño muy grande, y Richard lo sabe, Ricardo lo sabe, lo hemos hablado con él, de poder juntar a toda la gente que trabaja en el Xincal algún día para que nos puedan contar entre todos de qué se trata esta huaca tan maravillosa. Y esta noche, mágica para mí, increíblemente mágica y emocionante, a través del enorme trabajo, ¿sí? De la gente de Verónica Inoue, de Max Diemann, de Mauro Oris, hemos logrado tener a todos en la transmisión que va a durar hasta mañana a la mañana. Y en este momento, honradísimo de estar con un huauca, con un hermano chileno, el doctor Moyano, con quien hemos tenido la oportunidad de caminar en algún momento ese lugar tan hermoso que es el Xincal de Quilivil. Para mí siempre él es un maestro para mí, realmente, que hacer, y sobre todo del de enorme corazón que él tiene, cómo trabaja, cómo lleva adelante su trabajo con un respeto muy, muy grande a esta cosmovisión, a esta tradición, que es la constitución andino-amazónica. Ya lo creo, ya lo creo. Muy bien, Juan, si querés comenzar con la charla, si querés comenzar con lo que ya estaba preparado y habíamos pactado y teníamos ordenado, es todo tuyo el espacio y nosotros aquí también iremos acercando las inquietudes de la familia señalera y bueno, me pondré un poquito en voz de aquellos que no saben muy bien a qué están asistiendo y quieren saber un poquito más cómo habíamos quedado. Así que, Juan, adelante nomás. Bueno, para empezar, qué mejor que lo que nos puede contar Ricardo Moyano sobre su trabajo específico en esta área tan maravillosa. Así que, Richard, ¿qué nos puedes decir en este momento del Inti Raymi sobre tu trabajo? ¿Me van a permitir compartir la pantalla? Por alguna razón que desconozco, se me multiplica. Esto no había ocurrido en el. Pero de todas maneras no importa. A ver, lo vamos a volver a hacer. Sí. Perfecto.
Sí. Estaba diciendo que estamos escuchando allí los rayos, había muteado porque estaba haciendo otra cosa, digo que es muy interesante porque al mismo tiempo de que estamos haciendo esto, hay una tormenta muy bonita sobre Buenos Aires, sobre Capital Federal, y de pronto, bueno, vemos la expresión de la tierra viva en esta noche tan particular, ¿no? Y veíamos detrás de Richard justamente los rayos y estos truenos que estábamos escuchando también en la transmisión en vivo desde el Otorongo Huasi. Juan, fue genial, fue hermoso ver cómo comenzaba a llover con todo en ese momento en el que estabas charlando de personas tan queridas para el comunitario también, ¿no? Creo que ahí estoy. Ahí estamos, ahí estamos. Así, ahí Perfecto, sí, ahora sí. perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, haciendo primero honor al tiempo y también al espacio, como siempre se hace en el mundo andino, voy a dar gracias a la Huaca, voy a dar gracias a los hermanos y hermanas que están presentes hoy a la noche y sobre todo también al grupo de amigos que hemos podido construir a lo largo de, yo puedo decir, casi una década de trabajo en el sitio arqueológico del Chencal. Ajá. Más que un sitio arqueológico, debemos comprender que es un lugar sagrado, una huaca, un espacio altamente significativo, no solamente para los investigadores de los temas incas, para las comunidades locales, para el visitante, para los comunitarios, tal cual es Odorongo Huasi, es un espacio y un tiempo especial, ¿ah? El Inti Raymi, la ceremonia de los equinoccios, cada momento y cada salida y puesta del sol de la cual hemos tenido la oportunidad de estar presentes en el lugar constituyen momentos únicos, podemos decir también que jamás se borrarán de nuestras cabezas, ¿okay? Entonces, primero te voy a dar las gracias. Y para entender un poco a manera general todo lo que tiene que ver con los conceptos del espacio y el tiempo en el mundo andino, cuando hablamos de estos planos de la realidad, debemos asumir que este espacio, Pacha, y el tiempo, que también está constituido dentro del mismo concepto, se divide en tres grandes áreas, ¿ajá? Que contiene los espacios celestes, que hacen referencia al Hanán o al Aj Pacha, en donde están las deidades celestes y sobre todo los elementos meteorológicos, el Kai Pacha, que corresponde al mundo que habitamos, al aquí y al ahora. Y por último tenemos el inframundo que corresponde a este mundo de los ancestros íntimamente vinculado con la fertilidad, el trabajo del grano, el inframundo y sobre todo también el mundo telúrico. Sí. Perfecto. Tenemos que entender de que el Chincal de Quimíbil fue parte de lo que se conoce como Tahuantinsuyu o Imperio de las cuatro partes del Imperio de los Incas y particularmente de la sección sur, que es el Collasuyu, que comprendía parte de Bolivia, todo lo que es el norte y el centro de Chile y gran parte de lo que es el noroeste de la República de Argentina. Estaba constituido por una red de caminos impresionante, un sinnúmero de tambos, asentamientos y oratorios de alta montaña que constituían de alguna manera la expresión física de una conformación sagrada de este espacio y de este tiempo. Ajá. Los incas llegaron al noroeste de Argentina con fechas cercanas al 1450, 1470 después de Cristo, Sí. y venían con una idea, un concepto del mundo que refería a la concepción que ellos tenían desde su propio centro, que era el Cusco, ¿ah? Que era este ombligo, este corazón construido en las sierras del Perú. Y algo muy particular de los incas es que además de una arquitectura exquisita, de un trabajo de la piedra sin referentes en lo que puede ser los Andes, utilizaban o se adaptaban a la topografía a partir de lo que eran los conceptos de línea o seque, ¿ah? Sí. Una línea o un seque constituía una proyección hacia el paisaje, visible y a veces no visible, que ordenaba un número de lugares sagrados conocidos con el nombre de huacas. Ajá. Bien. La primera huaca era el Coricancha. Y luego, dependiendo del cronista y del investigador al cual hagamos referencia, y ahí podemos dar cuenta de los trabajos de Tom Sidema, Brian Bauer,
Marius Zubkowski, Ian Farrington, entre otros, se conoce un número cercano entre 328, 350 o inclusive 400 huacas. Ahora, algunas de estas huacas que constituían montañas, cuerpos de agua, quebradas, ríos o inclusive construcciones, eran parte del sistema astronómico y otras no eran parte del sistema astronómico. Lo importante en este sentido es entender de que la ritualidad andina se construye a partir de este concepto del Cusco, que era el centro del mundo, de estos ekes que corresponden a las líneas sagradas y de estas huacas que corresponden a los lugares sagrados ubicados dentro de la topografía del Cusco y luego replicada a lo largo de todo el Tahuantinsuyo. No sé si tienen alguna pregunta o puedo continuar con la exposición. No sé De cuánto. alguna manera, Ricardo, eso sé que es esa sacralidad tan maravillosa que partían de ese Cosco, ¿sí? Esa boca energética tan particular del mundo andino, pueden ser entendidas también como líneas de energía, de pura energía también. ¿Qué entiendo? Yo hablaría, gracias por tu intervención, Juan. En realidad, cuando hablamos de estas líneas, tenemos que hacer referencia siempre a acciones muy concretas que tienen que ver con la ritualidad asociada con la agricultura, el trabajo del mineral, incluso con las procesiones religiosas vinculadas con determinados grupos de parentesco que se organizaban dentro de la ciudad del Cusco y que hacían uso de estas líneas a manera de senderos o caminos. Por eso también muchos de los tramos del Capac Ñan inclusive podrían ser concebidos como estos ekes, pues unen distintos espacios sagrados dentro de la topografía cusqueña y luego del Tahuantinsuyo a lo largo de los Andes. Bien. Richard, te hago una pregunta con respecto a las panacas incaicas, a la parte de las jerarquías incaicas que tenían a cargo parte de esas. Yo tengo entendido que estaban divididas en tres áreas, ¿sí? Que Collana, eran. Ollán y Callao eran jerarquías que de alguna manera organizaban el tiempo en el cual cada una de las panacas o ayllus reales debían rendir culto o cuidar a la huaca. Y la primera huaca era precisamente el templo del Coricancha, que es de donde salían estas líneas llamadas zeques, que corresponden a líneas imaginarias que pueden ser rectas o no, pero que básicamente hacen referencia a esta construcción muy humana y muy andina de lo que es el espacio. Y acá les presento un ejemplo que tiene que ver precisamente con esta fecha, que hace referencia a la salida heliaca del asterismo de Pléyade, que corresponde a la Colca. Luego vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la Colca, sobre el sentido astronómico y todavía muy actual en lo que es el Chincal de Quimivil, previo al solsticio del mes de junio, que es lo que estamos viviendo en este momento, que corresponde a la fiesta del Inti Raymi. Entonces, algo que es muy característico, no solamente del mundo andino, sino también de Mesoamérica, es la apropiación de determinados espacios rituales, por ejemplo, el templo del Coricancha, para la construcción de iglesias y templos del periodo colonial temprano. Y acá tenemos el ejemplo del convento de Santo Domingo, en donde según los trabajos de Tom Saema y luego corregidos por Marius Zubkowski, refieren más o menos a la salida heliaca de las Pléyades en su dirección del este, previo a la salida del Sol en la fecha en la cual estamos conmemorando hoy en día. Bien, por lo que ahora yo te pregunto, Richard, para que vayamos dejándolo un poco más claro por ahí para la familia señalera también. Esto está hablando de un desarrollo, en cuanto a lo astronómico, una relación muy profunda de los pueblos andinos para con lo que veían en los cielos. No estamos hablando de simples coincidencias ni nada por el estilo. Estamos hablando de una cuestión casi fundamental en su propio desarrollo en la Tierra, lo que ellos se encontraban o podían definir de lo que veían en los cielos. Totalmente. De hecho, cuando desde la antropología, desde la historia o desde la sociología intentamos comprender los fenómenos astronómicos, tenemos que asumir de que son relaciones entre seres humanos y expresiones vivas de lo que es la naturaleza. El Muy bien. sol, llamado el Inti, la luna, que es la quilla,
el dios primordial, Viracocha, ya sea la representación de la cruz como chacana, el rayo y el relámpago, la división entre el hombre y la mujer, la asociación que tiene, por ejemplo, Pléyades con Colca, que corresponde a la mazorca del maíz, están íntimamente relacionados con esta asociación muy humana entre el trabajo de los seres humanos en la Tierra, las prácticas sociales y los fenómenos astronómicos. Y en esta imagen que les estoy presentando vemos uno de los ejemplos más característicos del mundo andino y particularmente del mundo quechua inca, que tiene que ver con la asociación de zonas oscuras de la Vía Láctea que representan animales, personajes como la llama, su cría, un zorro, un pastor, una perdiz, un sapo y finalmente una serpiente, que hacen parte de esta, podríamos decir, como bien dice mi amigo Juan, esta cosmovivencia andina que hace parte de estas expresiones gastronómicas desde el punto de vista de la sacralidad de los espacios construidos. Qué interesante, qué interesante, qué importante. Bueno, seguí tranquilo, Ricardo, con tu Perfecto, presentación. perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, hablé del sol, hablé de la luna, hablé de la apropiación de estos espacios de culto que eran las huacas, la construcción que los primeros curas y ¿cómo se llama? Los conquistadores españoles hicieron de estos lugares, pero no debemos olvidar el papel fundamental que tiene el sol, que corresponde al Inti, la luna, su esposa, que es la quilla, y las huacas, que corresponden a estos lugares sagrados. Estos elementos que podemos llamar fenómenos astronómicos o ciclos calendáricos generalmente eran observados desde lugares que eran de especial importancia dentro del Tahuantinsuyo, ¿ok? Y uno de ellos corresponde a los Uxmu, ¿ah? O Usnu o Osno, que corresponde desde el punto de vista de la descripción de la arqueología a estas plataformas que incluían agujeros, canales y también especies de gnomon para la observación del sol, pero sobre todo para la administración de la política, para ejercer el poder del Inca en las provincias conquistadas y también de alguna manera para poder representar esta unidad que venía desde el centro del imperio. Otro elemento fundamental es asumir de que la observación del cielo jamás estaba separado de lo que son otras actividades. Y por eso tenemos la imagen del astrólogo poeta de Huamampoma de Ayala, que corresponde a la representación de lo que podemos asumir como un antiguo astrónomo, pero sabemos que la astronomía no estaba desligada de otros fenómenos y otras prácticas sociales. Perfecto. Y la fiesta de hoy, que corresponde al solsticio de invierno en el hemisferio sur, está vinculado con la fiesta del Inti Raymi en el mundo inca. Y debemos entender que así como se celebraba el solsticio de invierno, también se realizaban ceremonias para el solsticio de verano, que era el Capac Raymi, que corresponde al fenómeno solar a 6 meses de diferencia. Claro. Perfecto. En estas dos fechas se realizaban sacrificios de animales, se bebía gran cantidad de chicha en el Cusco y también en las provincias conquistadas, y sobre todo se rendía especial adoración al sol, pero también a la luna, ¿no? Y me gustaría hacer énfasis en ese aspecto, porque así como utilizamos la organización de los días del año a partir de lo que corresponde a una cuenta de 365 días, no debemos olvidar que el mes que hace referencia a la quilla, que corresponde a la parte femenina del universo, tiene una alta importancia dentro de lo que es la organización política y ritual de los incas en el Tahuantinsuyo. Si bien podemos dividir el año en dos partes, a partir de los solsticios, Inti y Capac Raymi, podemos también hacerlo a través de los equinoccios, ¿ah? De marzo y septiembre, pero también podemos hacer alusión a fechas de media estación, como son llamadas, que corresponden a inicios de agosto, de mayo, principios de febrero y también de noviembre, que de alguna manera construyen este espacio sagrado que corresponde básicamente a la expresión social del tiempo en el periodo de los incas. Bien. Y antes de pasar a la segunda parte de la charla, no debemos olvidar que todas estas fiestas están íntimamente ligadas y relacionadas con el calendario cristiano
que pasó a formar parte del mundo andino a partir del siglo XVI y XVII. Y una de las fiestas más importantes que básicamente coincide con la celebración del Inti Raymi corresponde a la fiesta de San Juan, que se conmemora el día 24 de junio. Las fiestas europeas y las fiestas americanas manejan básicamente una misma estructura, ¿ah? Y por eso fue también muy fácil para los españoles poder incluir a las poblaciones americanas y poder de alguna manera anexar estas antiguas tradiciones vinculadas con la astronomía y con el culto a las huacas dentro del calendario cristiano occidental. No sé si tienen alguna intervención o pregunta antes que podamos continuar. Es muy, muy, muy interesante todo lo que venís diciendo, pero hay algo que a mí en lo particular me llamó mucho la atención y nada más quiero rescatarlo, y es esto del astrólogo poeta. Qué bonito este detalle, ¿no? Que sabe. Astrólogo poeta que sabe. Exacto. Astrólogo poeta que sabe. ¿Un poquito más podemos interiorizarnos en ese detalle? ¿Puedo regresar? Apenitas. Apenitas, sí, perfecto. En total tenemos tiempo. Si se dan cuenta, en la mano izquierda, sí, de lo que es la representación del astrólogo de Felipe Guamampoma de Ayala, encontramos la imagen de lo que es un quipu, que corresponde a un sistema de cuerdas y nudo, sí, a manera de mnemotecnia, que de alguna manera permitía a los funcionarios del Tahuantinsuyo llevar la contabilidad de la producción agrícola, del número de población, de animales, y también, según trabajos realizados por Tom Seidema, publicados en 2011, dan cuenta también de calendarios solares y posiblemente también calendarios lunares vinculados con la cuenta sideral, no sinódica. Olvidé decir esa parte. Entonces, es muy interesante cuando Guamampoma describe al astrólogo poeta que sabe, porque no desliga la función de observar el cielo con el uso de la palabra y con la importancia que tiene la poesía y sobre todo el uso del discurso para poder entender y asociar los fenómenos astronómicos. Claro. Qué interesante. Bueno, Juan, te dejo con lo que ibas a acotar, por supuesto. Bueno, solamente estaba diciendo que en la otra, ¿no?, también lleva lo que parece un báculo, ¿sí? Pero que también tiene una horqueta en la parte de arriba, ¿sí? Sí. Un palo con horqueta es muy útil para hacer observaciones. Sí, de hecho, para los que estamos familiarizados también con el trabajo de Mesoamérica, muchas veces los instrumentos astronómicos se simbolizan a través de la utilización de dos varas de metal, de madera cruzadas, ¿ah? que te permiten realizar una especie como de ejercicio de mira con respecto al horizonte. Algo que olvidé decir, y lo voy a recalcar en la segunda parte de la charla, hace referencia a la utilización de los horizontes con fines calendáricos. Y por qué no, también este instrumento móvil que corresponde al báculo y también al quipu, que es parte del conocimiento astronómico, que no siempre está ligado con la arquitectura o con los espacios construidos por los incas. Recordemos que muchísima, muchísima, muchísima información quedó perdida en el tiempo, ¿ah? Fue destruida por los primeros sacerdotes católicos. Fue de alguna manera invisibilizado a través de la asociación con la brujería y con aspectos vinculados con el demonio, básicamente porque provenían del mundo indígena andino. Muy bien, muy bien. Seguimos adelante entonces, Ricardo. Excelente. Perfecto, perfecto. Cuando tengan alguna duda me interrumpen. Sí, pero por supuesto, para eso estamos. Genial. Entonces, bueno, vamos al Chincal. Hoy día escuché la charla de Guillermina Couso, que fue excelente, y bueno, habló bastante sobre lo que es la importancia de este centro administrativo, político y ritual inca ubicado en la provincia de Catamarca. Pero algo que me gustaría hacer un énfasis es que, si pueden seguir la línea que está acá, no sé si logran ver mi cursor, pero pueden ver el número 28.5 grados, que corresponde a la latitud sur con respecto a la línea del Ecuador. Lo que significa que el Chincal de Quimíbil, así como muchos de los sitios ubicados en la provincia de Catamarca y el norte de Chile, ubicado en la zona de Atacama, se corresponden con una latitud geográfica que está vinculada con la posibilidad de seguir
algo que se conoce como el fenómeno de paradas mayores de la Luna al Sol. Y voy a explicar un poquito esto. Así como el Sol, en los solsticios, alcanza sus puntos extremos, ya sea hacia el norte durante el solsticio de junio y hacia el sur en el solsticio de diciembre, la Luna, cada 18.6 años, alcanza latitudes cercanas a la provincia de Catamarca y particularmente al sitio del Chincal de Quimeville. Y esta fue una de las primeras preguntas que nos llevó a una tesis de doctorado que pude defender en el año 2013 en México, en donde planteamos la posibilidad de que muchos de los sitios incaicos ubicados cercanos a la latitud 28.5, que corresponde a la latitud más al sur que tiene la Luna cada 18 o 19 años, pudiera estar correspondido con la ubicación geográfica y también con marcadores de la arquitectura ubicados en estos sitios incaicos. ¿Ah? Ahora, ¿esos marcadores se fueron encontrando? Ahora vamos a hablar un poquito, porque básicamente trabajamos en base a hipótesis y muchas veces los arqueólogos partimos buscando una cosa y descubrimos algo totalmente distinto, pero no menos interesante. Qué interesante, bien. Una de las características del Chincal de Quimeville es que tiene una gran plaza, o Aucaipata, tiene en el centro una plataforma que era parte del Ushun, que además incluía un agujero o cocha, un canal para poder evacuar el líquido, y también posiblemente un gnomon para realizar observaciones astronómicas. Tiene algo así como un centenar de estructuras construidas a lo largo de este espacio, pero algo que es muy, muy, muy particular es la existencia previa de dos cerros que fueron aterrazados y utilizados por los incas para poder contener este espacio socialmente construido, que básicamente permiten la orientación entre el punto de la salida y la puesta del sol o la salida y la puesta de la luna. Bien. En el este y en el poniente. Otro elemento característico es la existencia de cursos de agua que refieren también a esta simbología y a esta asociación sagrada que corresponde a la ciudad del Cusco y también a la existencia de cerros huacas, elementos especialmente construidos como el Intihuatana, que está ubicado en el sector norte, así como también la existencia de un espacio altamente significativo en donde se podía reunir una cantidad no menor de asistentes a ceremonias como el Capac o el Inti Raymi. Bien, tengo una pregunta, Richard. Hablaste de cerros aterrazados. Estamos hablando de un trabajo prácticamente de ingeniería importante, ¿no? Claro, pensemos de que la naturaleza y la topografía es preexistente a la instalación de los seres humanos en cualquier parte. Claro. Pero la construcción y adecuarse a la topografía es algo súper andino, particularmente incaico, en donde se resaltan características preexistentes para poder hacer referencia a esto que se conoce como el nuevo Cusco. Uh-huh. Esta es una idea que se planteó desde la década de 1990 por Farrington, trabajado por Rodolfo Rafino y posteriormente desarrollado por otros investigadores en el sitio. Lo interesante del Chincal de Quimeville es que además de concentrar una arquitectura que es muy exquisita y muy detallada y que hace referencia a un centro importantísimo dentro de lo que es el Tahuantinsuyo, es la sincronía que tiene con fenómenos astronómicos, no solamente solares. Claro. Y aquí voy a hacer hincapié porque muchas veces, incluyéndome, partimos haciendo referencia de que los incas son los hijos del sol. ¿Ah? De hecho, celebramos al sol durante el Inti Raymi. Sí. Pero no debemos olvidar la parte femenina, complementaria y todavía más importante que constituye la luna o la quilla, que es parte de esta sincronía en donde los ciclos agrícolas, la salida del sol en solsticios y equinoccios y la utilización de la luna sobre todo para conocer la extensión del mes se hace altamente relevante. Claro, porque antes habías hablado de la parte femenina del universo. Exacto, exacto, exacto. Y acá tengo una imagen que me gustaría compartir, que básicamente es para poder representar la importancia que tiene la observación de la luna, que nos permite sobre todo determinar la extensión del mes y también disfrutar, como va a ocurrir ahora en la madrugada, no visible en el continente sudamericano, pero para los amigos que están conectados a la red, pueden seguir la transmisión online del eclipse anular de sol que va a ocurrir en India y parte de África, en donde la sincronía de los movimientos combinados del sol y de la luna nos permite disfrutar y también en algunos casos anticiparnos a fenómenos de eclipse.
ya sea de sol o de luna. El eclipse de sol ocurrirá siempre con la luna nueva y el eclipse de luna siempre con la luna en plenilunio o fase llena. Lo que significa que el movimiento combinado del Tata Inti y de la Mama Quilla deben ser comprendidos desde una disciplina como la arqueoastronomía o también desde el trabajo que hacemos con las comunidades etnográficas, particularmente en la parte etnoastronómica. Qué importante, qué importante, porque lo estoy pensando en este momento y necesitar justamente este apoyo para comprender es súper lógico, pero al mismo tiempo estoy pensando en el desarrollo, en el grado de desarrollo que tenían de la observación de lo que sucedía alrededor y de la interpretación y la comprensión para de pronto estar basándose en todo el ciclo lunar y solar para todas y cada una de sus actividades, ¿no? Es algo muy, 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 muy interesante. Mira, te pongo un ejemplo. Sí. Un año solar tiene una extensión entre 365 y 366 días, ¿correcto? Exacto. Sí. El año de la luna, si sumamos 12 meses lunares sinódicos, que corresponde al periodo transcurrido entre una fase llena y la próxima fase llena, tiene una extensión de 29.5 días. Sí. Si sumamos 12 meses lunares sinódicos o de fases, llegaremos a algo así como 354 días, lo que constituye una diferencia aproximada de 11 días con respecto al año solar. Es decir, quedamos un poquito más cortos. Qué bueno. ¿Correcto? Uh-huh. Entonces, cuando los seres humanos, no solamente los incas, desarrollan calendarios, sistemas de observación del cielo y profundizan en la mecánica celeste, comprendida en el contexto de la ritualidad que implica comprender el cielo, necesitan de alguna manera conmensurar o hacer, podemos decir, congeniar ambos ciclos. Ajá. Y eso ocurre precisamente cada 3 años, según los planteamientos, y acá cito el trabajo de Mariusz Witkowski, en donde cada tercer año se intercalaba una 13ª luna dentro del calendario inca. Esto significa que un año tendríamos 12 lunas, al siguiente tendríamos 12 lunas, pero al tercer año tendríamos una 13ª luna que nos permitiría conmensurar el calendario del sol con el calendario de las lunas. Bien. Perfecto. Uh-huh. Bueno, seguimos adelante. Richard, a no ser que Juan quieras agregar algo. O preguntar. Perfecto. Bueno, y un poquito para ir redondeando las ideas y presentar un trabajo que tenemos acá con el colega Reinaldo Moralejo y Guillermina Couso, que esperamos sea publicado en el boletín chileno del Museo Precolombino, hace referencia al estudio de estas orientaciones, a la asociación que podemos realizar entre la arquitectura y fechas cercanas a los equinoccios. Esto no lo digo yo, lo dicen distintos investigadores desde la década de 1990 hacia la actualidad. Perfecto. Pero ¿cuál es el plus del trabajo que venimos realizando? Si bien los incas, y como perfectamente sabemos, y de hecho estamos celebrando un momento muy importante que corresponde al solsticio, hace referencia a la observación del sol, debemos hacer hincapié en la posibilidad, porque siempre hablamos de la posibilidad, de poder seguir la posición de la luna llena con respecto al horizonte. Uh-huh. Y acá quiero referir a este momento mágico, esta verdadera hierofanía que vivimos con Juan, esa vez cuando nos acercamos a la callanca y observamos esa salida de la luna llena, precisamente en el punto que le estoy marcando acá en la imagen de la izquierda, que corresponde a su salida en su posición mínima al sur. ¿Ah? No sé si Juan quiere comentar algo. Yo lo que recuerdo, primero, que había sido justo posterior a la festividad del Inti Raymi, sí. No recuerdo el año ahora, después de una tarde muy, muy bella que tuvimos la suerte de compartir junto con el doctor Reinaldo Moralejo y con Ricardo. Y ya terminamos esa noche, recuerdo yo, entrando ya caída la noche, entrando al sitio, y justo estábamos en la callanca y estábamos caminando hacia un lugar, caminando, ¿sí? O sea, estábamos yendo hacia un lugar que era un poco al encuentro de algo, cuando de repente, ¿sí?, a nuestra derecha aconteció esto que nos dejó a todos boquiabiertos, que era ver una luna llena gigantesca saliendo por una de las esquinas de la callanca. Sí.
De hecho, siempre me gusta referir este momento porque, como lo voy a hacer énfasis en la parte final de la conversación, básicamente inspiró la realización de lo que es el proyecto Colca. Ajá. De hecho, una de las necesidades que teníamos como investigadores, voy a avanzar hacia la próxima imagen, tiene que ver en cómo relacionamos este conocimiento, podemos llamar científico, cartesiano, que de alguna manera nos permite generar paper y publicaciones, participar en congresos, con la cotidianidad y sobre todo con el visitante del sitio del Chincal. ¿Ah? Acá solamente presento algunos ejemplos que corresponden a la utilización de mortero, la utilización nuevamente del horizonte, ya sea desde el cerro aterrazado del oriente o desde el occidente. Acá en la imagen central, la salida del sol para el solsticio de diciembre, desde Intihuatana, que fue identificado por Ian Farrington. Y acá una imagen de la línea de roca que marcaría la fecha vinculada con la posición del sol en el cenit, tal cual comentó el colega Giovanetti en su charla anterior. Entonces, nos damos cuenta de que esta topografía altamente significativa no implica solamente un solo punto para poder observar y poder disfrutar del cielo. Tenemos los cerros aterrazados, tenemos la posibilidad de utilizar el Uyuni, tenemos las callancas, tenemos el muro interno dentro de la plaza, pero también tenemos elementos como el Intihuatana y también la plaza. Ajá, y voy a hacer énfasis en la plaza porque tiene que ver con esta utilización del espacio. Y acá refiero básicamente al trabajo de Moralejo y Gobbo, en donde de alguna manera dan cuenta de esta alta significación del momento del Inti Raymi, la gran cantidad de personas que se reúnen en el lugar para poder observar el acto, en este caso del Inti Raymi, poder compartir, poder realizar la fiesta y sobre todo honrar al Tata Inti. ¿Ah? Estos espacios de interacción corresponden a los momentos festivos que incluyen la plaza, posiblemente también el Uyuni y los cerros aterrazados ubicados tanto al este como al poniente. ¿Ah? Avanzo un poquito. Qué impresionante esa fotografía, perdóname que te Sí, interrumpa, Richard, no, pero acá vuelvo. es una belleza esta fotografía de 1954. 1954, si te das cuenta, inclusive en esa época se podía llegar hasta en vehículo a lo que es Sí. la explanada de Sacsayhuamán en Cusco. ¿Ah? Qué Y de bueno. alguna manera nos damos cuenta de que estos paisajes, y por eso voy a hablar sobre estos paisajes vivos, no son nada si no intervenimos en ellos. ¿Ajá? Bien. Debemos reconocer el pasado prehispánico, la importancia cultural y patrimonial que tienen estos lugares, pero si nosotros y nosotras no hacemos uso de estos lugares, básicamente pasan al olvido. Y por eso me gusta, de alguna manera, resaltar el trabajo que realiza Juan y el comunitario, en Bien. donde ellos básicamente retoman estos espacios desde una tradición que para algunos posiblemente resulta muy, muy, muy lejana y muy ajena, pero que de alguna manera reivindican y le dan vida a estos lugares. Ajá. El Inca, Sí. de alguna manera, construyó estos nuevos Cusco, movilizó muchísima población, pero todavía, hoy en día, existe esta tradición muy andina de poder reunirse para la fiesta del Inti Raymi. De hecho, se realiza en la ciudad de Santa María de Catamarca, en donde se realiza una teatralización de lo que es el Inti Raymi, con un número cercano a las 5.000 personas. ¿Ah? Y eso, de alguna manera, nos lleva a imaginar, hipotetizar y también describir a través de la cuantificación de la cantidad de personas que pudo haber estado presente en el Chincal, de la cantidad aproximada de asistentes a lo que pudo haber sido un Inti Raymi. ¿Ah? Qué fenomenal, qué fenomenal. Una verdadera belleza. Te saco un segundo porque han preguntado a través de diferentes medios aquí en la señal que definas, por favor, hierofanía. Es la manifestación de lo sagrado. En términos muy generales, es una categoría desarrollada por Mircea Eliade y que hace parte de esta experiencia muy humana, muy fenomenológica, que refiere, por ejemplo, a una salida del sol y a esta manifestación de lo que se puede vincular con la deidad, en este caso el Inti. Ajá. Bien, Ajá. bien. También se manifiesta a través de juegos de luz y sombra, a través del uso que tiene la arquitectura, la asociación de montañas con formas de animales o personajes míticos, pero refiere básicamente a esta manifestación o esta asociación con lo sagrado. Perfecto. Perfecto.
Bueno, este es un trabajo presentado por Moralejo y Gobo en el año 2019, en donde ellos básicamente hacen un cálculo a partir de lo que son los buffers de distancia en relación a lo que es el Ushnu y la plaza, con respecto a la cantidad posible de asistentes o de personas que pueden estar ubicadas en torno al chincal de Quimebil. Ajá, perfecto. Y como parámetro se utiliza el patrón de que la pendiente en donde una o dos personas por metro cuadrado se pueden ubicar en torno a este espacio no debe superar los 40 grados de inclinación. Perfecto. Y resulta altamente interesante. Y acá yo quiero felicitar a los colegas porque si se dan cuenta acá, donde marca 200 que corresponde al buffer y a la frecuencia acumulada, ellos llegan a determinar de que en un espacio cercano a los 200 metros, en torno a la plaza de Chincal de Quimir, si no me equivoco, asumiendo de que también existen personas ubicadas posiblemente al interior de lo que es la Uca-Ipata, se pueden llegar a reunir algo cercano a 30.000 personas. Wow. Puede decir, wow, supongamos de que fuera la mitad, ajá, de que sería como hoy cayó un poco de lluvia, de que los caminos se cortaron, asumamos todos los inconvenientes posibles. Pero si llegan a asistir entre 15.000 y 20.000 personas a una ceremonia de Inti Raymi, a una ceremonia de Capac Raymi, déjenme decir que estamos frente posiblemente al lugar más importante construido por los incas en esta parte de los Andes. ¿Ah? O sea, la envergadura de lo que es la fiesta Qué bárbaro. no tiene comparación. No, o sea, llevémoslos al tamaño de la cancha de cualquier equipo de primera acá en la ciudad de Buenos Aires. Es básicamente una cancha llena, observando, participando, bebiendo durante muchos días lo que es una ceremonia dedicada al sol. De acá tenemos una representación de la colega Julieta Pelizari, en donde básicamente se teatraliza, se vuelve muy gráfico en cómo las personas se ubican en torno a los cerros, utilizan los espacios de los cerros aterrazados y básicamente participan de este momento. Ajá. En donde más allá de la orientación del muro, de la utilización de la plataforma con fines astronómicos, debemos hacer referencia a esta sacralización del entorno y al uso político y ritual que tienen los espacios. Ajá. Muchísima gente bebiendo, muchísima gente de distintas partes que traían comida, el tributo, que participaban de esta ceremonia, seguramente le dieron le dieron un sabor muy especial a lo que pudo haber sido una ceremonia de Inti Raymi en el Chincal. Ajá. Y Calles. algo que resulta todavía más interesante, ya para ir redondeando las ideas, tiene que ver con que todavía seguimos haciendo uso de estos espacios. Ahí yo quiero felicitar al amigo y colega Juan Acevedo, que a través de un trabajo de bastantes años viene realizando la ceremonia del Inti Raymi en el Chincal. Y ahora le tocó acá cerca de Capital, pero que de alguna manera es lo más cercano que tenemos a esta representación de la ritualidad andina, perdida aparentemente hace 500 años, pero que nos damos cuenta de que todavía está muy presente en lo que es el uso del espacio, la ritualidad y el vínculo que establecemos con estos elementos sagrados del paisaje. Pero ojo, ajá, y acá quiero ir. Dando un poquito más de información. A partir de todo este trabajo colaborativo, nace lo que es el proyecto Colca, que corresponde al Centro de Interpretación Astronómica ubicado en el Chincal de Quimivil, que está a cargo de la arqueóloga Paula Expósito y en donde colaboro yo y la magíster y museógrafa Florencia Puebla, y en donde básicamente lo que intentamos hacer es a partir de este conocimiento astronómico y ancestral, todavía muy vivencial, poder incorporarlo en una muestra museográfica interactiva que retoma básicamente el nombre de la Colca, que corresponde a la representación de las Pléyades en el mundo inca. ¿Ah? Y ya está muy avanzada la obra gruesa y lo que esperamos de acá a poco tiempo, y por eso agradezco este espacio y le pido a las huacas que nos ayuden para que esto se concrete, es poder desarrollar un programa de astronomía y educación intercultural a partir de lo que es el proyecto Colca, que incluya el trabajo con los chicos de las escuelas. Ojalá sea también poder llevar o trasladar un planetario inflable,
poder desarrollar programas de astronomía desde el punto de vista de la interculturalidad, sobre todo del mundo quechua y el mundo local de Aguita, en el Chincal de Quimivil, para poder enseñar astronomía y poder enseñar otros tipos de conocimientos ancestrales. Tengo que dar las gracias institucionales a los proyectos que colaboran y se desarrollan en el Chincal. Hago mención a Reinaldo Moralejo, a Carlota Sepne, a Ailén Caperelli, a los colaboradores que han trabajado con el proyecto del LIDAR, a la licenciada Guillermina Couso y a la doctora Ailén Caparelli, que básicamente hacen posible que este proyecto, que el Chincal siga teniendo de alguna manera visibilidad y sobre todo que lo podamos seguir cuidando. Agradezco también especialmente a la gente que trabaja en el lugar, a mi amiga Rosita, que me debe estar escuchando, a Paula, que está también ahí todos los días poniendo el hombro en el Chincal, al grupo de guías y a la gente que trabaja todos los días y todas las noches para que este lugar se siga manteniendo como uno de los sitios más importantes para el Inca y para las poblaciones locales y para el mundo, podemos decir, el mundo latinoamericano acá en los Andes del Sur. Especial reconocimiento al doctor Rafino y al grupo interdisciplinario de investigación del Chincal, con los cuales vengo colaborando desde hace bastante tiempo. Así que con eso termino y les doy las gracias por haberme escuchado un ratito a través de la señal. No, excelente, excelente. Ricardo, muchísimas gracias, porque la verdad es que una calidad de información a la que no estamos acostumbrados en la señal, Juan. Bueno, estoy seguro de que hay muchas cosas que querés agregar a todo esto, así que es todo tuyo. Bueno, siempre es un lujo para mí escucharlo a Ricardo. Ya lo creo. Tuvimos la suerte enorme de estar en un Capasraimi justamente juntos allí, en medio de su trabajo y el trabajo de Reinaldo Moralejo. Y hay algo que yo quiero destacar. Cuando yo los conocí, cuando conocí al equipo interdisciplinario, ha sido maravillosa el hecho de poder no solo interactuar e intercambiar, sino que realmente complementar nuestros saberes. En lo personal, mis saberes se basan en el hecho de estar en el lugar, permanecer durante mucho tiempo, muchas noches enteras, muchos atardeceres, y eso nos ha ayudado a ver, nos ha ayudado a encontrar, a descubrir muchas alineaciones. Hay una piedra que yo quiero mucho, que Ricardo la conoce, que yo le llamo la Kuntu Rumi, que tiene una forma de cóndor, que está en la parte este del cerro aterrazado occidental, que yo sigo pensando todavía al día de la fecha que podría llegar a tratarse tentativamente de una intihuatana, ya que desde la cabeza de ese cóndor se pueden observar absolutamente todas las alineaciones a solsticios y equinoccios. A veces nos reímos porque, a diferencia de Ricardo, que anda con su estación total, que yo lo he visto subirse a cada lugar, si ustedes supieran a dónde se ha subido Ricardo con esos kilos y kilos de equipamiento, que a veces a mí me da vergüenza porque yo ando con mis lanas, mis crucecitas de palitos, y dos o tres cosas más para hacer las mediciones al estilo. A mí me gusta pensar cómo lo veían, cómo lo estudiaban, cómo lo medían antiguamente. Entonces, para mí es un lujo poder estar compartiendo esta noche con cada uno de estos catedráticos maravillosos, que cada uno en su palabra y en su voz reivindican la importancia de este lugar. Que entonces no es solamente el comunitario Tolongo Guasi o Juan Acevedo que habla de la importancia de esta huaca. Pero más allá de eso, de este intercambio de ideas, de este intercambio de saberes, también la amistad que ha nacido entre nosotros en todos estos años. Entonces, con Ricardo, más allá de que sea, vuelvo a insistir, para mí es un profesor, para mí, él a su manera es un jamauta, es uno de estos astrólogos que saben, y poeta también, pero también la amistad que nos ha crecido a lo largo de todo este tiempo, compartiendo justamente estos sentires
y esta profunda necesidad de reivindicar las sacralidades. Ricardo siempre lo dice, que sin la existencia de esto que estamos haciendo esta noche, todo eso otro, como lo dijo también Guillermina, como lo dijo también Marco Giovanetti, no tiene sentido si no rescatamos de ese olvido estas costumbres que son tan, pero tan, tan, tan necesarias en días como estos. Entonces, a mí solo me gustaría hacer una última pregunta para Ricardo, para no ser demasiado confianzudo con su tiempo, pero que nos cuente cómo siente él, desde la visión solamente del astrónomo o la visión del arqueólogo, estos lugares y sitios sagrados. Me encanta tu pregunta, Juan. De hecho, esta fecha que es muy importante, que es básicamente un tincuy, un lugar donde nos encontramos, nos enfrentamos, ponemos a prueba también nuestros egos, ojo, porque cada uno, cada una, cree tener la verdad, pero hay que entender que el trabajo en el Chincal corresponde a un trabajo colaborativo de muchísima gente. Ajá. De muchísima gente. Existen distintos investigadores, distintas propuestas con respecto a la interpretación de esta sacralidad, pero creo que lo hablamos muchísimas veces, entender el sitio desde el punto de vista científico y humano te permite tener ambas caras de la misma moneda, que apuntan básicamente a lo mismo, que es la comprensión del Pacha. Ajá. Uh-huh. Este espacio y este tiempo que hoy en día, hoy nos tocó vivir acá en cuarentena, pero que debemos honrar nuevamente, porque yo hago énfasis, el Chincal permanece vivo porque existen personas como la gente que está escuchando en su casa, como Juanito, como la gente de La Señal, que permite que esto continúe. Mientras le demos sentido y vida a este espacio, va a seguir siendo un espacio altamente significativo para los visitantes, para la gente que trabaja, para los pobladores de la provincia de Catamarca, de Belén, de la ciudad de Londres. Entonces, creo que es muy importante entender esta fecha desde el punto de vista de lo humano. Perfecto, podemos presentar 8 millones de orientaciones, hacer una buena estadística, pero si somos incapaces de poder traducir esto en un conocimiento útil para las comunidades locales, nuestro trabajo es básicamente vacío. Claro. Uh-huh. Claro, se entiende perfectamente. Siempre que lo escucho a Ricardo decir estas cosas, me emociona. Hoy justo cuando mostraba la festividad de Santa María, que junta casi 5.000 personas, es hermoso pensar que estuvo inspirada en esa festividad chiquitita, sencilla, muy, muy tradicional, ¿sí? Sin ningún tipo de oropel, sin nada. Siempre me gusta contar que cada una de esas celebraciones se hizo con el esfuerzo enorme de cada uno de los miembros del comunitario, ¿sí? Y con la ayuda fundamentalmente de la familia Morales, de allí, del Chincal. Y justamente, bueno, que fue de alguna manera inspiró lo que después fue este otro Inti Raymi, que cuantos más Inti Raymis hayan, más felices vamos a estar. Y hoy sobre todo estamos más felices todavía, sabiendo que en el sitio la festividad está total y absolutamente instaurada como parte de su calendario de actividades. Entonces, y la otra alegría que es para mí realmente es una emoción enorme, y Ricardo lo sabe, y sabe también por qué, es el nacimiento de esta colca, ¿sí? El nacimiento de este sueño. Yo no quiero ni imaginar lo que va a ser el día que los niños puedan entrar ahí, y si se puede llevar ese planetario, para los niños del lugar, niños con los que nosotros convivimos durante mucha época del año. Recordemos Pero me gustaría también, Richard, que nos cuentes un poco, no solamente del Chincal. Yo sé que tú has estado en un montón de huacas y sé que tienes unas experiencias muy interesantes subiendo a esas alturas. Ricardo no lo menciona, pero es un gran escalador también, ¿eh? Es un sariri que sube a lugares muy interesantes. ¿Qué nos puedes contar de eso, Ricardo?
No, no, son experiencias básicamente irrepetibles, puedo decir. O sea, el hecho de poder ascender una montaña, poder desconectarse de esta realidad muy, muy material, muy física, muy, muy, muy apurada que vivimos en la ciudad, constituye una experiencia única. Yo he tenido la oportunidad de subir bastantes montañas en lo que es la provincia de Salta, en Jujuy, el norte de Chile, en donde precisamente hemos dado cuenta de estructuras, de plataformas, de huacas, de caminos que están también vinculados con estos seques. Hay un trabajo muy bueno que venimos realizando en la provincia de Salta. Seguramente me están escuchando acá Iván Leibovich y Cristian Jacob, mis colegas ahí de la zona de Cachi, en donde el lenguaje simbólico que uno puede, porque básicamente cuando uno va al Chincal, lo que hace es leer a través de las piedras, leer a través del paisaje. Cuando subimos una montaña, lo que hacemos también es leer el paisaje, leer las huacas, utilizando el esquema o acercándonos lo más posible a este esquema mental que tenían los incas y sigue teniendo todavía mucha de la población andina. Entonces, básicamente es desarmar un poco la cabeza, acercarse a estos lugares y tratar de vivirlos. Ajá, y por eso, Claro. nuevamente, felicito la iniciativa de poder realizar la ceremonia del Inti Raymi, aunque sea de manera virtual, y también agradecer a todas las personas que son parte del proyecto Colca, que es lo que tenemos ahora último. Si bien está en la cabeza está Paula Expósito, que es la arqueóloga del sitio, a la cual le mando un abrazo, y colaboramos con Florencia Puebla, debemos recordar de que es un trabajo colaborativo de distintos grupos. ¿Ah? Y los voy a nombrar porque básicamente también honro el trabajo de otros colegas. Está el colega Sixto, está Corrado, Giovanetti. Están los aportes de Moralejo y Couso, que básicamente, y también los tuyos, Juan, en donde de alguna manera damos forma, contenido y vida a este espacio. Ajá. Bien, ahora yo puedo meter la cuchara un poco porque realmente me parece muy interesante que de pronto entre el conocimiento de los pueblos originarios de América, un conocimiento que se va recuperando de a trozos entre los mismos pueblos y el trabajo de arqueólogos, de antropólogos, de personas que se dedican desde la ciencia a recuperar una historia muchas veces perdida y, como decía al principio, en algún punto pisoteada. Es muy interesante ver cómo de pronto esta unión se hace cada vez más fuerte entre lo originario y lo que viene del corte netamente occidental, ¿no? Quizás la formación académica y la búsqueda desde el punto de vista científico, y por el otro lado, cómo a todos nos atraviesa lo humano y encontramos en ese punto de encuentro una relación que termina por hacer aflorar otra vez, cosas que, como vos bien decís, Ricardo, si nadie va a realizar la ceremonia del Inti Raymi, allí es donde realmente se pierde, allí es donde realmente el Xincal ya carece de un sentido o deja de tenerlo. Entonces, digo, qué interesante que tras estos siglos que han sido tan convulsos y en algún punto tan terribles, estemos llegando a un momento de una convergencia en la que tanto el lado occidental como el lado originario puedan unirse para recuperar algo que de otra manera habría desaparecido tragado por el tiempo. Básicamente es yo hablo que es la responsabilidad que tenemos como investigadores y también como privilegiados de poder haber estado en este lugar. Ajá. Si no hacemos eso, el trabajo que realizamos no tiene sentido alguno, y creo que ahí concuerdo con Juan. La idea es unir fuerza y que esto sea un tincuy, ajá. Que no sea un espacio que nos confronte ni que nos separe, sino que sea un lugar donde podamos confluir, presentar distintas ideas y poder sumar para poder proteger el sitio y también trabajar con la gente que sigue interactuando ahí. Juan, también te quiero escuchar respecto a esto. Mira, yo siempre fue un sueño muy grande hace muchos años de poder compartir tanto tiempo, ¿sí? De tantos caminos, tantas cosas que aprendimos con abuelos y abuelas. Y para mí, yo recuerdo un momento muy importante con el doctor Rinaldo Moralejo, que me invitó a una campaña, justamente en el diciembre que lo conocí a Ricardo.
Y nunca voy a olvidar ese viaje en auto de 16 horas charlando sin parar, donde realmente, bueno, no podíamos creer lo entretenidos que estábamos intercambiando figuritas como niños, ¿eh? Realmente. Aparte, yo les puedo asegurar que el trabajo arqueológico no es para nada aburrido, más cuando uno lo hace con compañeros y con maestros como estos, ¿eh? Sí. Yo recuerdo que cuando salió aquel sol, Richard, ¿te acordás? Estábamos haciendo musiquita arriba con una máquina que teníamos, de un iPad que recuerdo que habíamos llevado para sacar las fotos. Ah, estábamos todos bailando ahí, ¿eh? Entonces yo creo que es un sueño compartido, ¿sí? Claro. Yo sigo soñando y me gusta seguir soñando con más todavía, con una antropología, con una arqueología, que pueda incluir la vivencia del arqueólogo, la vivencia del antropólogo. Yo soy un convencido que esa disciplina que es conocida como antropología transpersonal, ¿sí? Otro lo conoce como antropología de la conciencia, y yo sueño algún día de poder encontrarnos todos, ¿sí? En conjunto con una psicología antropológica de la conciencia, ¿sí? Que es este registro de la experiencia humana, que tiene que ver con muchísimas cosas. Tiene que ver con quiénes somos, tiene que ver con quiénes venimos, de dónde venimos, tiene que ver con quiénes podemos llegar a ser. Es una larga historia. Esta historia que nos cuenta Ricardo es una historia que tiene no menos de 7.000 años, 7.500, y a veces, como me gusta decirlo siempre, con los descubrimientos de estos últimos años al norte de Catamarca, en la quebrada de Cacao, con los descubrimientos del doctor Marcelo Acchero, ¿sí? Estamos remontando hoy nuestra historia en esta parte del continente sudamericano a 35.000, 40.000 años de antigüedad. Entonces, wow, ¿de Claro. qué cosas estamos? Imaginen eso, ¿no? Que desde tanto tiempo y aún somos convocados, felizmente convocados, a continuar con estas tradiciones. Entonces, yo sé que esta transmisión de hoy, yo sé que este tincuy de hoy nos muestra a todos que esto es posible. Entonces, yo quiero agradecer a ese equipo interdisciplinario del SINCAR, al doctor Moralejo, a Guillermina, a Julieta Pelizari, a Ricardo, obviamente, a Paula Espósito, que hace un gran trabajo sosteniendo el lugar allí, justamente como arqueóloga de sitio, con quien he tenido la oportunidad de charlar durante montones, montones de tiempos, desde su llegada, ¿sí? Hasta el día de la fecha. Así que espero que, si hubo en algún momento diferencias, como decía Ricardo, que siempre puede haberlas, este sea el momento de dejarlas de lado para construir una historia. Porque esta noche, de alguna forma, pasamos también con un granito de arena chiquitito todos a esa historia del Xincal, ¿eh? Ya lo creo. Porque es la primera vez que transmitimos algo como esto, de esta manera, y con ese Xincal que camina como imagen, que llega a la casa de todo y cada uno de nosotros, que nos convoca, que nos reúne, que nos emociona, ¿sí? Que realmente nos permite compartir con la gente estos saberes que de otra manera son muy difíciles de compartirlos. Esa es quizá mi mayor emoción. Y por eso yo lo dije y lo sigo diciendo. Este Inti-Remi es un homenaje del comunitario Tolongo Huasi a todos esos profesionales que trabajan en el sitio, a todos esos profesionales formales e informales, ¿eh? Como cuando se habla del conocimiento tangible y el intangible, ¿eh? Sí. Porque también están los otros profesionales, están esos profesionales que viven en el lugar, que conocen el lugar, que siguen manejándose de la misma manera que hace cientos de años, y que a veces los tenemos muy cerquita al lado y ellos ni siquiera dicen nada, ni siquiera dicen nada. Entonces hay mucho todavía por descubrir en el sitio, mucho. Muchos lugares más grandes de lo que pensamos o lo que creemos, y es tan grande que hoy, miren si será grande, que hoy no solamente nos ha visitado todo cada uno, ha visitado la señal, sino que ha llegado a lugares tan lejos hoy como Alemania, como España,
y eso me pone terriblemente feliz. Sí, absolutamente, Juan. De hecho, aquí voy a pedir por favor a la familia Señalera que nos cuenten desde dónde nos están viendo. Por ejemplo, Paula Zamora está dando las buenas noches desde Los Ángeles, California. Y sabemos que nos están viendo desde España también, como bien decías, con David Castillo, un amigo desde Misterio 51. Pero mientras nos dejan, por favor, contanos desde dónde nos estás viendo, desde qué país, desde qué lugar de Argentina, desde dónde estás compartiendo esta ceremonia del Inti Raymi, en este caso un poquito a través de la señal Ciencia y Misterios. Pero cuando terminemos aquí, esto sigue en el Facebook del comunitario Otorongo Wasi. El Facebook del comunitario Otorongo Wasi. Yo voy a dejar en el chat el enlace en este mismo momento para que lo repartan otra vez también los moderadores. Pero justamente allí también hay 163 personas viendo en este momento. Así que un saludo muy grande para todos ellos. Vero Inoue estaba dejando las felicitaciones recién aquí. Y hay una pregunta, por ejemplo, de José Pineiro, que dice: la ceremonia del Inti Raymi y otras, ¿cómo las interpretaban? ¿Como costumbres, religión, interacción con la naturaleza, perdón, integración con la naturaleza y el universo? ¿Cuál era el punto clave de la ceremonia? ¿O cuál es, en realidad? ¿Cuál es? No, ¿cuál era? ¿Cuál es? Podemos Lo decir dejo a Richard primero. todas las anteriores, podemos decir. Ah, porque, Claro. a ver, cuando remitamos a la imagen del astrólogo poeta que sabe, ajá, el tipo que observaba el cielo, o la señorita, la señora, no dejaba de trabajar la tierra, no dejaba de trabajar el telar, seguramente tenía algún tipo de autoridad o no. Hay que entender de que si bien existían especialistas dentro de esta que podemos llamar astronomía prehispánica, que sabemos que era básicamente una forma de observar, entender y racionalizar el cielo desde el punto de vista de su propia cosmovivencia o cosmovisión, nunca está desligado de otras tareas. Ajá. Entonces tenemos que asumir que esto es un todo completo. Ajá. Las ceremonias se vive, bebe durante la ceremonia, interactúas con gente que viene de lugares totalmente distintos, comes muchísimo, tal cual lo hacemos todos nosotros, para un cumpleaños, Juan lo sabe, cuando vamos al lugar, tratamos de reunirnos, conversamos y también reflexionamos en torno a nuestros propios problemas. Ajá. Y yo creo entender Qué bueno. que el Chincal fue un lugar de encuentro, sigue siendo y va a seguir durante mucho tiempo siendo un lugar muy, muy importante para unir distintos saberes, formas de trabajar, intereses políticos, tiene todo el Chincal. Ajá. Así como hablamos del Tincuy, que es un lugar donde nos podemos enfrentar, a veces nos agarramos los moños, así decimos en Chile. Aprovecho de mandarle un saludo a mi mamá, a mi vieja que me está viendo en Santiago. Le mando un besito, que está allá. También es un espacio donde podemos de alguna manera entendernos y resolver nuestros problemas. Ajá. Y yo Claro. creo que el proyecto Colca, que todavía está ahí muy escondido, que todavía no tiene, constituye el primer esfuerzo en el cual podemos de alguna manera ponernos de acuerdo sobre una forma de entender el sitio. Ajá. Y yo aquí nuevamente quiero agradecer a la Paula, que seguramente nos está escuchando allá en Catamarca, y también a Juan, que a través de este caminar y de este sentir el sitio, una vez caminando durante la noche, yo le digo a Juan, pero acá tenemos que hacer algo. Y yo siempre pensando en la idea del planetario, no sé qué, dije, bueno, hagamos un centro de interpretación. ¿Y cómo se llama? Colca, Colca. Después hablamos con la Paula, Colca, Colca, listo. Entonces, básicamente eso. ¿Ah? Qué Y me bueno, fue un emociono. regalo de la mamá maquilla. Un regalo a la mamá maquilla. Y yo me emociono porque básicamente yo también vivo el sitio, ¿eh? Le tengo un cariño a la gente, al lugar, entonces quiero que esto de alguna manera se resuelva bien. Nuevamente, gracias al programa porque nos da la oportunidad de interactuar y también de presentar estas cosas. No, pero por favor, es la idea, es justamente que podamos interactuar y que podamos compartir esta noche tan especial en este ratito que tenemos y para que luego también sigan prendidos en el comunitario Otorongo Wasi en Facebook, en la página del comunitario, porque vamos a estar toda la noche allí y yo también me voy a aprender. Por aquí nos dicen que nos están viendo, bueno, desde La Plata, aquí Argentina, Luis Castillo desde justamente Santa Cruz, Río Gallegos, está Abel Gordillo Puerto desde España que nos está viendo. Y dice, gracias a vosotros por estos programas tan fantásticos. No, gracias Abel por estar aquí. Está también Lau LP desde City Bell La Plata.
También anda por aquí, bueno, está Laura que nos está viendo desde Colonia, Alemania. Bueno, hay muchísima gente que está dejando sus saludos, preguntan, consultan. Juan Medina, que quería saber más sobre los guaraníes. Hay mucho, mucho, mucho comentario y muy interesante. Por ejemplo, Reinaldo Moralejo dice: mañana Ricardo también estará disertando en el Inti Raymi organizado por la colectividad cusqueña en La Plata a las 7 de la tarde. Bueno, ¿cómo es esto? Contame un poquito, Ricardo. ¿Cómo te podemos ver? ¿Vas a ir a La Plata o salís? ¿Lo haces desde tu casa? No, es totalmente, totalmente online. Ajá, bien. Estamos complicados, pero nuevamente agradecer al equipo de trabajo del Chincal, en las personas de Cute y Guillermina, que hacen posible el vínculo con la gente del consulado. Claro. Y también con los amigos del Perú que viven acá en Argentina, que organizan y realizan la ceremonia del Inti Raymi. Mañana va a estar durante la tarde. Voy a postear en mi página de Facebook, Ricardo Moyano, Astronomía Intercultural, la información, y para los que quieran también pueden seguir la transmisión a través del link. Excelente. También están saludando Rodrigo Sáez desde Osorno, Chile. También había otro amigo por aquí que desde tu querido Chile, justamente Sergio David Suazo, estaba saludando también desde Chile. Así que bueno, Chile también está conectado esta noche a la señal Ciencia y Misterios desde aquí. Y bueno, y estoy viendo también que hay muchos mensajes en la página, en el directo, que dice, bueno, Cristina Beatriz Pascuale dice desde Cava, gracias. Marina Germán, saludos hermanos y hermanas desde Buenos Aires, desde Rosario, Feliz Inti Raymi, Virginia Vega. Estoy leyendo lo que está sucediendo en este momento en la página del comunitario Otolongo Huasi, ¿eh? Hay gente, bueno, de aquí, de Ramos Mejía, Jelen Spi, bueno, hay muchas, muchas, muchas personas prendidas esta noche que están viendo, tanto a través del canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios, como a través de la página de Otolongo Huasi, Mar del Plata, Lanús, Buenos Aires, Rosario, Argentina. Bueno, realmente está llegando el Inti. En este momento está llegando a los hogares de un montón de personas, el Inti Raymi, está llegando esta celebración, está llegando a los hogares de un montón de amigos que comienzan a unarse con estos sentimientos, con esta profundidad. Y contame, Juan, ¿cómo sigue esto durante la madrugada? Bueno, te cuento, antes de contarte cómo sigue, sí, Steam, realmente... aunadamente, Ricardo lo sabe bien, para mí era muy importante este en vivo con Ricardo, porque es nuestra manera de generar las posibilidades de ese Tinkuna Kui, uh-huh. ¿Sí? Que realmente todos juntos estamos, no es solamente el comunitario Otolongo Huasi, somos todos los que estamos trabajando en este lugar maravilloso durante tantos años, los que estamos llegando a los hogares de todas esas personas. Todos. Completo. Y cada una de las personas que trabaja allí, ¿sí? Los que se encargan de la boletería, los que se encargan de las visitas, los que se encargan de cortar el pasto en el lugar. Sin ellos, no, el lugar no sería lo que es hoy. De las autoridades, ¿eh? De cada una de las personas de la comunidad de Aguito Calchaquí, Coya, del Xincal, de Quipibil, de Xincal, que es aparte un barrio donde vive un montón de gente, no es solamente, claro, no es solamente el sitio arqueológico. Entonces también quería decirles a todos aquellos que nos ven que es un lujo poder estar con Ricardo Moyano, que es uno de los principales especialistas en esta área. Claro. O sea que es un lujo para las señales, un lujo para nosotros. Y también agradecerte a ti, Fernando, que también siempre es un lujo, tú vos lo sabés, estar contigo siempre. Y que el año pasado, para esta fecha, estábamos juntos publicando, creo que yo por primera vez, una nota muy, muy grande en la revista Más Allá Española, justamente sobre las profecías del Xincal de Quimibit. Sí. Realmente, Fer, una chochera, esta mano que nos das. Yo sé todo lo que vos haces, todo el esfuerzo que haces y que hiciste para que esto sea posible.
No, por favor, es una alegría, es formar parte de esta familia que esta noche se une y combinarnos todos en estos sentimientos y en esta alegría de no solamente de celebrar, sino de, en momentos tan particulares también, formar parte, aunarnos con una energía, una vibración muy particular que nace a partir de esta iniciativa. Realmente a mí me emociona muchísimo, más de lo que incluso se puede llegar a notar. Yo te puedo asegurar, Fer, que es histórico, que esto que estamos haciendo hoy, esta unión de saberes, esta unión de sentires, marca un camino, que se puede hacer seriamente, se puede hacer con seriedad, se puede hacer con respeto, se puede hacer realmente con el esfuerzo necesario para aunar esos saberes que son total, completamente y absolutamente necesarios. Así que bueno, seguramente nos tomaremos un descanso para acomodar las cosas que se han mojado, reavivar el fuego. Perfecto. Y lo más hermoso, Ricardo, que haber compartido este cielo con ese Illapa maravilloso que nos bendijo toda la charla, con esa lluvia maravillosa que nos tuvo como fondo, quiere decir que estamos muy aunados entre el Hanaj Pacha y el Kai Pacha, sin ningún tipo de lugar a dudas. Y nos estamos llegando a la mitad, más o menos, por ahí casi cerquita, un poquito antes, un poquito después. O sea que nuestro Tata Inti anda en el medio del Ucupacha, allá limpiando su jucha. Así que ahí vamos a estar preparándonos para lo que sigue, que nos falta todavía la charla del doctor Moralejo, nuestro querido Cute. Nos falta la charla de Julieta, también, Felizari, y muchas de las otras personas que han estado enviando sus saludos, sus bendiciones desde diferentes partes para ser esta noche todos el Xincal de Quimibí. Me gustaría despedirme con esa reflexión. Si ese Xincal que camina, somos todos, ¿sí? Todos, somos una gran familia. Y como familia tenemos nuestras diferencias, pero somos una gran familia y tenemos que estar orgullosos de serlo. Totalmente orgullosos. Y este es un tema que nos aúna mucho con Ricardo, ¿sí? El tema de poder avanzar más allá de nuestros egos, de poder hacer realmente desde alguien causa y una bandera que nos permita a todo y cada uno demostrarnos que podemos ser, con el sol de mañana, mejores personas, mejores profesionales, grandes amigos, y sin ningún tipo de lugar a duda, un Ailu maravilloso, ¿sí? Y reunido por el Munay, el Yankai, el trabajo, el amor, el trabajo, el Shacha y la sabiduría, y esto que hemos hecho con todos ustedes con mucho amor, que es nada más y nada menos que el Ailu. Fenomenal, fenomenal. Gracias, Ricardo Moyano, por estar esta noche en la Señal Ciencia y Misterios. Es un placer y es un verdadero honor haberte tenido esta noche por aquí. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todas y todos. Y también tengo que agradecer acá a mi compañera Jacqueline, que me ayudó acá a instalarme en el, el quincho. Salió todo ok acá con la señal online. Le mando un beso también. Genial, entonces. Bueno, yo quiero agradecer a dos nuevos miembros del canal que se hicieron miembros durante la charla. Diegote Strangelove, que es miembro del canal. Patricia Patz, que también es miembro del canal. Bienvenidos y muchas, pero muchas gracias por estar apoyando la señal Ciencia y Misterios. Nos vamos al Facebook del comunitario de Torongo Huasi. Acabo de poner también la manera de encontrarlo al doctor Ricardo Moyano, a Richard, en Facebook para ver mañana la charla a partir de las 5 de la tarde. Así que, bueno, a todos, muchas gracias por participar de esta noche. Juan, gracias, gracias. Ricardo, gracias, 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 porque ha sido un lujo la información. Lo están agradeciendo en el chat la familia señalera, las 80 personas que estamos aquí reunidas. La verdad es que estamos felices, felices de estar disfrutando de esto esta noche. Gracias de corazón, de corazón. La verdad, tengo el corazón lleno de una energía muy particular que con la que voy a seguir prendido toda la madrugada en este Inti Raymi. Un abrazo gigante. Un abrazo. Los quiero gigante. Mucho. Los Larga quiero vida mucho, y prosperidad. Los... Te quiero mucho, Juan. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Para los dos. Beso. Beso grande para todos. Nos vemos.
Hasta la próxima, familia señalera. Será cuando nos veamos aquí en La Señal. Mañana en directo a partir de las 10 de la noche de Argentina, 9 de la noche de Chile y también las 3 de la mañana de España. Mi nombre es Fernando Silva y Hildebrand. Pásenla muy bien mañana. Nos vemos y nos escuchamos otra vez.